Todo está bien. No era necesario que vengas para decirme eso. Vine para traerte esto. Yo lo preparé con mis propias manos. Gracias. No te hubieras molestado. Sí, entiendo. Bueno, ya me voy. Adiós. Chao. Renato, esa chica está enamoradísima de ti, ¿no te das cuenta? Yelik. ¿Me puedes decir qué pretendes? ¿Qué? No sé, llegas sin avisar y traes un postre. Ya te dije que solamente quería disculparme. Hubieras mandado un mensaje de texto, con eso bastaba. No era necesario que vengas hasta acá. No sé qué quieres que te diga, solamente quería verte. Renato, hay algo que quiero hacer hace muchísimo tiempo y tú no te dejas. ¿Eres tonto? Entre nosotros no va a pasar nada. Así que vete. Te vas a arrepentir de dejarme pasar. Lo dudo. ¿Me estás dejando por esa maricucha? ¿Simplona? No le hables así. Me da mucha pena que no puedas entender que entre nosotros no va a haber nada. Tú me diste señales, Renato. Me miraste como si yo te gustara. ¿Y ahora te haces el loco? Eres un falso. Renato. ¿Qué hacías allá? Vine a acompañar a Angélica que salga. ¿Y ella qué hacía acá? Mari, te juro que no hice nada malo. En serio. Tú no te has dado cuenta que ella quiere algo contigo, ¿no? Renato, ¿pasó algo entre ustedes mientras tú y yo no estábamos? Yo necesito saberlo, necesito esa información. A ver, Mari, ¿en qué se diferencia esto de lo tuyo con Domenico? A ver, entre Domenico y yo nunca pasó nada. ¿Por qué lo mencionas ahora? ¿Por qué sigues con el rollo de Domenico? Yo no tuve nada con él. ¿Tú podrías decir lo mismo de Angelique? Mari, yo tampoco no tuve nada con Angelique. ¿Y esas miraditas? ¿Cuáles? Renato. Lo mismo podría decir yo de tus miradas con Domenico. ¿Qué miradas? Mari. A ver, seamos sinceros. ¿A ti Domenico te parece atractivo? Bueno, no te voy a negar que es un chico guapo, inteligente, trabajador, pero no ha pasado nada con él. Y yo tampoco te voy a negar que Angelique me parece una chica guapa. Tenemos tema de conversación, corre tabla. Pero la única persona que me importa eres tú. Te amo. Yo también te amo, Renato. Ay. Yo voy. Ay. Las hormonas, maricucha, no juegan a nuestro favor. No, no. Acuérdate que están ahí porque solo buscan la supervivencia de la especie. Los ojos están para mirar, pero el corazón y la mente están para sentir y tomar buenas decisiones. Ustedes están construyendo su relación. Y probablemente Renato también tiene que luchar contra las hormonas diariamente. ¡Ay, las hormonas! ¡Ay, las hormonas, las hormonas! Las mías. ¿Y las tuyas? Las nuestras.
ver, Mari. Gustos van a haber un montón. Chicas que me parezcan guapas. Sí. Chicos que te parezcan lindos a ti también. Pero lo importante es que nuestro amor es verdadero. Eso es lo único que importa. Yo a ti te amo con todo mi corazón. Yo también te amo. Qué bueno que podemos conversar así, ¿no? Tranquilos. Parece que nos hizo bien que nos separaran. Sí, Mari. Qué pena que te vas de viaje. Nos quedan menos de 2 semanas. Tenemos que aprovechar el tiempo. Sí. Aprovechemos todo lo que se pueda juntos. ¿Aló? Sí. Sí, eres tú, ¿no? Bueno, no sé tu nombre. Tranquilo. Oye, hermano, te estoy llamando de parte de Raimundo Rossi. ¿Sí? No te preocupes. Me dijeron que tú eres el encargado para un trabajito que tengo. Me dijeron que tú eres el experto en... Vamos, tengo que decírtelo, ¿qué cosa? Ajá, sí, ya, eso. Todo tipo de siniestros. Ya, perfecto, escúchame. ¿El lugar? El lugar es Menús Maricucha. Ya, sí, perfecto. Ya, solo tengo una cosa que quiero decirte. Ya. No quiero a personas cerca del lugar. Está bien, no quiero que se salgan dañadas. No quiero ninguna... Sí, exacto, no quiero ninguna baja. Y una última cosa. Hay que cuidar el medio ambiente. No quiero humos tóxicos ni nada por el estilo. Ok. Hoy. Ya, muy bien. No, no, así quedamos. Pásame tu presupuesto. ¡Gregorito, hijo! ¿Qué pasa, muchacho? Severino. Ni que hubiera visto a una cocinera con tijeras. Estoy bromeando, muchachón. ¿No vamos a almorzar? No, no, Severino, escúcheme. No, no tengo hambre y tengo bastante trabajo. Estoy ocupado, así que ahí nomás, ¿sí?